Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y hablemos de manga. Hoy les traigo este video que tenía muchas ganas de hacer. En él les voy a presentar todas las series que tengo abiertas en este momento, ya sea que estén en publicación o que yo no tenga completas, ¿no? Que me falte algún tomo por ahí. Como verán, son bastantes. Y pues quería compartirles un poco del dolor que siente mi cartera al tratar de completar todas estas series. También quiero que sea como un video recordatorio y como un pin que quede marcado para el siguiente año, para ver qué tanto he avanzado con estas series, si alguna la he completado, si he empezado nuevas, etc. ¿No? Entonces, pues vamos con los títulos. Comenzando con el único título que tengo en mi colección de una editorial extranjera en un idioma que no puedo leer. Estoy hablando de BJ Alex, es un manhwa, escrito y dibujado por Minghwa, publicado por Lessing, esta editorial coreana. Y la verdad es que es la única serie que yo tengo en mi vida planeada comprar en su idioma original. Cuando la empecé a comprar aún no había planes de publicación en inglés. Entonces, pues, empecé a comprarla y dije, la voy a terminar, ¿no? Ahora ya que están publicando el título en inglés, pues, voy a completar primero la coreana y si ya después me quedan fuerzas monetarias principalmente para comprarla, pues, la trataré de conseguir. Pero por el momento voy a completar este título en coreano. Pasando a los títulos en inglés, de editorial Viz Media, lo único que colecciono en este momento es Haikyuu, obviamente, mi título favorito. Ya estoy muy cerca de terminar las 7 tomos, solo 7 tomos que son bastante difíciles de conseguir, pero espero que no pase de la mitad del siguiente año, o sea, junio, para poder completarla. Ahora sí, vamos con el Voice Love, que la verdad es que es lo que más consumo en inglés, de editorial Sublime Manga, principalmente es la editorial a la que más le compro. Tenemos Escape Journey Dyogeretsu Tanaka, una historia que ya he comentado antes, y solo me falta el tomo 1, o sea, tengo el 2 y el 3, ya casi completo, solo me falta el 1 porque no lo han reimpreso y pues así aquí seguimos esperando esa reimpresión. También Dyogeretsu Tanaka, una serie con la que voy al corriente, Yarichin Beach Club, que en febrero me parece que sale el 4 y ya lo pagué porque es edición deluxe, entonces esas se acaban. Pero pues sí, con esto sí voy al corriente y de hecho casi vamos al corriente con Japón apenas en... ay, no sé, este año salió el 4, en algún momento. Una serie que recientemente terminó en Japón es Case Heaven, no sé si con 7 u 8 tomos, no me acuerdo. Yo tengo el 1 y el 5 y Sublime publicó este año el 6, bueno, el último publicado fue el 6, que aún no he conseguido. Y me faltan el 2, 3 y 4, espero pues también pronto conseguirlos. Igual, como les he ido online, pues ya sé que pasa el medio, entonces tampoco tengo tanta prisa en completar esta serie. Aunque sí, el 6 sí me gustaría ya poder comprarlo. De mis autoras favoritas de Boys Love, tenemos Candy Color Paradox o Ameiro Paradox de Natsume Isaku. Esta, ay, no revisé, pero en algún momento aquí en la edición aparecerá cuántos tomos van en Japón. Me parece que son 6 o 7, no lo recuerdo bien. Y solo me falta el 3 de lo que ha publicado Sublime, van en el 5, este fue el último publicado, pero me falta el 3 porque está agotado. Pero ya pudimos conseguirlo, solo que pues va a tardar un poco en llegar aquí a mi casa. Seguimos con otra de mis mangakas favoritas del Voice Love. Tenemos a Hidoku Shinaide o Dumbrequel de Nekota Yoneso. Esta es una historia bastante larga. Me parece que vamos en el tomo 9 en Japón y sigue en publicación. Aquí... van el 10. Ay, no sé. Más bien aquí vamos ya en el 9. Bueno, aquí. En Estados Unidos ya se publicó el 9. No me acuerdo en cuál van en Japón. Por aquí saldrá en algún lado. Y... yo solo tengo los dos primeros tomos de la edición en inglés que recopila los 4 primeros de la japonesa. A partir del 5 ya son tomos normales, o sea, la edición gringa parece. Porque pues sabemos que no es del mismo tamaño que los tomos en español. Entonces, bueno, digamos que tengo hasta el tomo 4 de 9 tomos. Estos son algo difíciles de conseguir porque Amazon tiene un conflicto ahí con la historia. La verdad no sé muy bien qué pasó. Entonces hay que conseguirse por otros medios. Apenas voy a empezar a... conseguirlo justo por otras tiendas y espero pues pronto poder ponerme corriente. Seguimos con His Favorite de Suzuki Tanaka. Este fue un impulso, así un impulso totalmente, porque lo vi muy barato en Amazon y dije, está baratísimo, y lo compré
sin pensar. O sea, yo ya sabía, para el momento que lo compré yo sabía que es una serie de 11 tomos en publicación, pero aún así caí en el consumismo y pues aquí está. Ya podría haber comprado el 2, pero sí, carísimo, y dije, ay no. Entonces, bueno, esperemos pronto. Esta sí va a ir muy, muy lento, poco a poco. Cuando me sobre así algún dinerito, se comprará. Entonces, bueno, pero aquí está His Favorite. De las series más recientes que comencé, tenemos Akamatsu y Seven o Bad Boys Happy Home. No me acostumbro al título en inglés. Ese solo es una serie de 3 tomos, entonces, bueno, creo que este mes sale el segundo. Y no debe tardar tampoco el tercero, entonces espero esta poder comprarlos conforme vayan saliendo y terminarla rápido. También hace poco comencé Black or White, esta apenas empezó a publicarse por Sublime. Son 7 tomos que, si ustedes conocen Boys Love, saben que 7 tomos ya es muy largo en un Boys Love, entonces, y sigue en publicación, entonces, pues vamos con camino largo para esta. Igual trataré de comprarla conforme van saliendo, pero no prometo nada. Y de la editorial Seven Seas solo sigo un título, que es Sasaki Tumiyano. Hasta ese momento han salido 3 tomos y yo tengo nada más los primeros 2. No he conseguido el tercero, pero bueno, aquí vamos con esta historia. Conforme va saliendo trataré, pero es más cara incluso que Sublime, entonces sí me cuesta. Pero bueno, solo es un título. Y de igual manera van, creo que son 7 tomos hasta el momento en Japón y siguen publicación. Esos son los títulos que sigo en inglés y pasemos a el idioma español. Continuamos con los títulos que compro desde editoriales españolas. La verdad es que no son muchas, solo son 2. Y si llego a comprar de España, generalmente son tomos únicos o series sumamente cortas, porque pues entre mi conflicto con la traducción y pues los precios, la verdad es que prefiero no comprar tanto desde España. Comenzando con Blissful Land, esta es una serie de 5 tomos solamente de Milky Way Ediciones. Ya está terminada en España, pero pues no he podido conseguir los siguientes, apenas pagué el tercero y pues ya lo veremos pronto, o quién sabe, no, como en un rato todavía me tardará en llegar, pero bueno. Vamos lento, pero seguro con esta serie. Y por otro lado tenemos Boku no Omawari-san de Fujura Ediciones. Esta es una serie de 3 tomos y pues esta sí voy a tratar de conseguir cada tomo cada vez que va saliendo. Lo bueno es que no es mensual o algo así, entonces es más fácil hacerte los tomos como más pronto, claro, considerando pues el espacio que tarda entre salir allá y que lo traigan por acá, etc. Eso fue todo de editoriales españolas. Ahora sí, vamos a lo nacional. Comencemos con Editorial Kamite y pues de Kamite realmente compro también cosas que no son manga, compro cómic, empezando por esta serie de Adventure Time Comics. Soy súper fan de Adventure Time, entonces pues estoy tratando de conseguir al menos estos tomos recopilatorios que pues vienen empastados y todo, porque la grapa pues sí son bastantes números de la grapa, pero bueno. Esta es una serie, me parece, de 6 tomos. No la he abierto siquiera porque pues no he abierto el primero, ya que me equivoqué al pedir la portada variante correspondiente, la que me gustaba, y la que me salió no era la que me gustaba, entonces tengo que ir a hacer ese cambio, que me dijeron que sí me lo podían cambiar en las camitiendas. Pero no he ido porque es ir al centro y hay mucha gente. Entonces, bueno, por el momento todavía no la empiezo a leer, pero pues y la voy a seguir coleccionando conforme vayan saliendo. Ya tiene rato que no ha salido este tomo, pero, bueno, el tercero, pero pues a ver. Y por otro lado, también soy súper fan de Avatar, la leyenda de Aang, el último maestro aire. Y pues estoy comprando los cómics, estoy a la par con lo que llevo a Kamite, ya tengo todas las partes anteriores, estamos esperando que salga la parte 3 de Humo y Sombra y pues las siguientes, ¿no? Los siguientes cómics creo que quedan como, no me acuerdo si 3 o 4 de la leyenda de Aang y también de la leyenda de Korra. Apenas va la primera trilogía, que es Guerras Territoriales, Territorial Wars, y pues seguimos esperando la parte 3. Y pues yo espero que salgan pues las demás cosas. Me encantaría que trajeran la novela de Kiyoshi y pues lo demás de este pues maravilloso universo. Ahora sí, vayamos con el manga. De Clamp yo tengo lo que ya ha salido completo, lo tengo completo. Es decir que solo estoy siguiendo Tsubasa Reservoir Chronicle. Me parece que este mes anunciaron que van a salir el 20 y el 21. Entonces bueno, esta se compra casi cuando sale, solo pues espero que salgan un poquito de más tomos para
completar el envío gratis, pero generalmente voy siguiendo esta serie conforme sale. Y también Holic, una historia que me encanta, me encanta, me encanta, de verdad, Camita, ya por favor saque el tomo 9. De verdad, me ha gustado muchísimo Holic y pues no puedo esperar para seguir esta historia. Y además la edición es muy, muy bonita. Entonces, si sale Holic también se compra, ¿no? De la autora Dean Angel, Yukiro Sugisaki, tenemos 1001 Nights. En este momento llevamos 2 tomos y me parece que en octubre también sale el tercero. No estoy segura de cuántos tomos son, porque algunas fuentes dicen que son 10, otras que siguen publicación, entonces la verdad no voy a decir cosas que no sé. Si ustedes saben, díganmelo. Pero bueno, seguimos esta historia que se me ha hecho bastante interesante en estos 2 primeros tomos. Y por supuesto, no podría faltar el único voice love que ha sacado Kamite, Kamisama Darling. Me parece que son 8 tomos. Ay, ya no sé. Yo lo investigué para el otro video y se me olvidó. Pero bueno, aquí saldrá en algún lado. Y pues nada más, nos falta ya muy poco para ponernos al corriente. Ahora sí, ya lo último, que es de Panini. Primero les voy a mencionar los títulos que tengo en pausa, en receso. Estos títulos solo se compran en ofertas o están, los tengo pausados, que ni siquiera en ofertas compro. Empezando por Bleach, tengo hasta el tomo 20. Me encantaría poder seguirla porque tengo mucho hype de que leí el mes pasado los tomos que me faltaban. Pero pues no hay el capital para comprarla. Me encantaría poder comprarme el box set de la segunda parte. Pero pues no se puede, ¿verdad? Es un gasto muy grande de una sola vez. Entonces, bueno, aquí seguimos. Y Bleach sí la tengo parada, aunque probablemente en el video de compras de octubre verán el tomo 74 por la postal. Ahora sí, una que solo compro cuando hay ofertas es Fruit Baskets. La verdad es que no puedo, o sea, ya no me puedo dar el lujo de comprarla al precio, es muy cara. Y bueno, ya solo nos quedan, me parece que en eso en todo, en octubre sale el 10, entonces ya solo nos quedan 2 títulos más. Y pues después de eso, espero aprovechar un 4x3 y comprarme esos últimos 4 juntos. De igual manera, otra serie que solo sigo pues con ofertas es Rurouni Kenshin. Es que el precio, pues sí, sí me mata un poco el precio, entonces. Y estas son más tomos, son 22, me parece, entonces. Ahora sí, solo cuando hay ofertas, no hay otra. Y las series que sí compro, pues cuando salen, como novedades, empezando por Aon Flag, de Kaito. Esto, pues, lo bueno es que ya se ha terminado y son 8 tomos, se me hace algo corto. Entonces, pues la vamos comprando conforme va saliendo, que es bimestralmente. Lo agradezco bastante que sea bimestral, porque así descansa bastante mi alma, ¿verdad? Y mi cartera principalmente. Entonces, bueno, Aon Flag. Obviamente, pues yo sí ando con todo el hype de Kimetsu, entonces se compra mes con mes. Y estoy además comprando las ediciones especiales, que según yo no iba a comprar la del 21, pero pues ya la pagué. En fin, bueno, Kimetsu es otra de esas series que sí sigo mes con mes. Por supuesto, no podía faltar Given, que además Given vuela, entonces lo tienes que comprar cuando sale. Me parece que en este momento ya perdió periodicidad porque pues ya estamos muy cerca de la publicación en Japón. El 7 sale en diciembre, entonces ya solo nos falta el 6 de los tomos publicados hasta el momento. Yo creo que pues ese ya toca como el otro formato de licencia que lo hacen individualmente, entonces pues no sé cuándo veremos el 6, pero ya no nos falta mucho. Hanako-kun, esta es una serie que yo había decidido parar, que dije, no, voy a darle descanso solo cuando hay ofertas. Y eso hice, de hecho compré el 5 por una oferta, aunque no me compré el 4, y dije, ay, pero sí quiero leerla. Y entonces ya compré el 4 y el 6, y como está la historia ahorita, la verdad es que sí quiero leerla y sí quiero comprarla mensualmente, entonces bueno, se hará el esfuerzo por seguir Hanako mensualmente. Otra de las que vuelan, así vuelan si no compras el tomo en el momento, Jujutsu Kaisen. Entonces pues no se puede dejar pasar el mes, el tomo del mes, porque puede que ya no lo encuentres y luego para andar buscándolo después. Y digo, yo sería muy paciente, no, con la reimpresión, decir, pues me espero que lo impriman, pero bueno, mientras se pueda seguir haciendo el esfuerzo de comprarlo mes con mes, pues se compra. Un título con el que nos tiene muy maltratadas Panini, que es Junju Romántica. Yo sé, yo entiendo que Shungiko Nakamura es una persona muy exigente con la edición de sus tomos, de sus historias, que pues sí, la señora pone muchas pegas y así,
Pero pues Panini ni siquiera nos avisa ni nada, ¿no? O sea, tenía una periodicidad bimestral y luego pasó a trimestral sin que nos dijeran nada. Y ahora tenía que haber salido en septiembre y no salió y no nos avisaron nada. Entonces, pues mínimo un avisito, ¿no? De se va a retrasar esta obra por, pues, por negociaciones o whatever, ¿no? Mínimo, pero pues no, no nos dicen nada. Entonces aquí seguimos esperando lo siguiente de Junior Romántica. De mi queridísima Rumiko Takahashi tenemos Mao, que está, agradezco muchísimo que sea bimestral porque también es un descanso a la cartera. Que pues son pocos tomos, creo que van en el 9 en Japón. Entonces, pues bueno, aunque nos tomara su ratito ponernos al corriente, pues sí se agradece que no sea mensual para que no pese tanto. Y pues bueno, va. My Hero Academia, esta serie, pues que vamos, que nos faltarán 3 tomos para ponernos al corriente con Japón. O 2, no sé. En el 32 o 33, no sé, bueno. En fin, pues sí voy siguiendo. Todavía me faltan varios tomos de en medio, como habrán visto si vieron mi video de compras de agosto, de septiembre, perdón. Me faltan varios todavía, pero pues cada que sale el tomo 9, pues yo lo compro, ¿no? Entonces, pues aquí esperando el 30. Definitivamente una de mis series favoritas de este año es Shaman King. No voy a negar que sí pesa que sea una periodicidad mensual. Agradezco mucho que no le hayan subido el precio como a Fruit Baskets y que se haya mantenido pues en los 200 pesos. Pero sí, pese a que sea mensual. Sin embargo, yo agradezco mucho que sea esa periodicidad porque yo me muero de la ansia si fuera más tiempo, ¿no? Así de verdad, yo necesito que salga un tomo mes con mes. De hecho, en el catálogo de septiembre-octubre no estaba en septiembre y casi me da algo. No sé, hay qué cosas hizo Panini que de las últimas semanas del mes la movió a la primera del mes y entonces la pasó a octubre. Ay, no sé, no sé. Ni nos explica nada ni nada. Entonces, bueno, sus bolas que hace Panini, pero el punto es que el 11 ya, de hecho ya salió, ya lo pagué, ya lo compré, pues ahora solo esperar que llegue el pedido de Panini, pero bueno, Shaman King, precioso. Otra de las series bimestrales tenemos Spy Family, que pues yo se agradezco también, estos son los descansos a la cartera que sean bimestrales, aunque pues sean solo tan como regulares, pero sí agradece. Y pues está también cuando sale se compra, porque me gusta mucho la historia, y igual no son tantos tomos, me parece que acaba de salir, no sé si el 7 o el 8 en Japón, pero bueno, ya llegaremos a poner al corriente y se hará un mayor descanso. Y por último de Panini, una historia que estamos a punto de acabar, nos falta el último tomo, que de hecho apenas va a salir en Japón, Wotakoi, una serie que me ha encantado, que de verdad, o sea, sí quiero ya tener el tomo final en mis manos, y sería maravilloso que Panini también trajera la portada variante, pero también me siento muy triste de que ya vaya a acabar, sin embargo, mi cartel lo va a agradecer y pues podré decir que una historia terminó. Yo creo que estaremos viendo, he estado haciendo cálculos, o sea, hice cálculos de cuando salió el 8 en Japón y aquí, y el 9 igual y el 10 igual. Entonces ya tengo calculado más o menos por abril-mayo, yo creo que estaremos viendo el tomo 11. Y pues que nos traigan la portada variante, ¿no? También. Y un regalito por ahí, ¿no? Sería muy bonito, pero bueno. What the way. Y bueno, esas fueron los títulos que ahorita estoy pues consiguiendo, que estoy comprando, que sigue abierta, que me falta algún tomo. Como vieron, fueron muchos tomos. No los conté. Ya será tarea de la Midori del futuro, pues, hacer la cuenta y ponerlo por aquí. De cuántos títulos tengo ahorita pues abiertos y que estoy consiguiendo. Hay unos títulos que no mencioné porque no tengo en absoluto planes para continuarlos. Hay unos que ni he leído, entonces, que tengo el tomo 1. Y por el momento, no, 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 no. Hasta que no termine varias series, no me plantearía iniciar nada nuevo. Me encantaría poder seguir algunas otras series. Doctor Slump, Doctor Stone, Pandora Hearts. Hay varias, ¿no? Varias que sí me gustaría poder estar comprando, pero no se puede todo en esta vida. No se puede. Y uno tiene que hacer sacrificios y pausar cosas y pues ahora sí que dar prioridad a algunas otras, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, a menos de que sea Boys Love, es decir, si Panini, Kamite o la nueva editorial, que si no se han enterado, hay una nueva editorial, deciden o anuncian títulos Boys Love, esos se compran definitivamente. Y pues los que tengo ya en la lista por comprar desde Estados Unidos. Y por supuesto, Haikyuu. Si Panini decide anunciar, o bueno, si Panini anuncia Haikyuu, obviamente se compra, porque se tiene que comprar, por Dios, ¿no? Entonces, bueno. Esas son las únicas excepciones que voy a hacer. Y pues bueno, fuera de eso no voy a empezar nada nuevo. Espero cumplir esa promesa conmigo misma principalmente, porque pues no se puede, ¿verdad? Es demasiado manga.
Ya no saqué tanto. No es cierto. Pero bueno. Y bueno, esto fue todo por este video. Les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy principalmente en Instagram como midori.manga. En Wacom, donde pues ahí está mi colección y lo que voy comprando. Como @midori. Y también en Twitter, donde pues la verdad, puro cotorreo, como @midori también. Si les gustó este video, no olviden dar un likecito. Y si quieren ver más de mi contenido, no olviden suscribirse y ponerle la campanita para que les recuerde cuando saque nuevo contenido. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.